أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Todas las alabanzas pertenecen a Allah. Lo glorificamos y nos encomendamos en Él. Nos refugiamos en Allah del mal que hay en nuestro ego y del que puedan generar nuestras malas acciones. A quien la guíe, nadie lo podrá desviar. Pero a quien el desvíe, nadie lo podrá guiar. Doy testimonio que no hay nada ni nadie que es digno de ser adorado, excepto Allah, único, sin asociados. Y doy testimonio que Muhammad es su siervo y su mensajero. Allah bendice a Muhammad, a su familia, a sus compañeros y todos que sigan su guía hasta el día del juicio final. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Creyentes, tengan temor de Allah como es debido y no mueran sino musulmanes sometidos a él. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Seres humanos, tengan temor de su Señor, quien los ha creado de un solo ser, del que creó su cónyuge y hizo descender de ambos muchos hombres y mujeres. Tenga temor de Allah, en cuyo nombre se reclaman sus derechos, y respeten los lazos familiares. Allah los observa. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Creyentes, tenga temor de Allah y hablen solo con la verdad. Si lo hacen, Él hará virtuosas sus obras y perdonará sus pecados. Quien obedece a Allah y a su mensajero obtendrá un triunfo grandioso. Hermanos y hermanas, en este sermón vamos a ver los significados de una de las suras más cortas del Corán, que es Suras Al-Asr. Suras Al-Asr es una de las suras más cortas del Corán. Tiene tres aleas. Es muy corta, pero muy grande a la vez en cuanto a sus significados. Uno de los grandes sabios, que es un fundador de una escuela jurídica, es un imam, es un guía, ¿no?, que la gente sigue. El Imam Shafi'i dijo que si la gente meditara y reflexionara en esta sura, será suficiente para ellos. Será suficiente para ellos. Allah subhanahu wa ta'ala dice: Ba'da a'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim, bismillahi ar-rahman ar-rahim, wal-'asr, innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Dejar el celular, por favor. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Allah subhanahu wa ta'ala, hermanos, jura. Allah subhanahu wa ta'ala es el más grande. Su palabra es la más veraz.
es la, o sea, Allah subhanahu wa ta'ala, todo lo que dice es verdad. Él es la verdad. Y todo lo que Él dice es verdad. Pero ¿por qué jura? Si Él no necesita jurar, si la gente creyente en Él sí lo cree en todo lo que Él dice. Allah subhanahu wa ta'ala jura, hermanos, por algo muy importante para nosotros, los seres humanos. Por algo muy grande, muy valioso, que tenemos que dedicar toda nuestra preocupación sobre ello. Wal-Asr. ¿Qué es Al-Asr? Algunos dicen el tiempo del Asr, del resto del Asr, ¿no? O sea, que desde el Adán hasta el Maghrib, ¿no? Hay dos tiempos, uno en que es opcional hacer el rezo, puedes hacer el rezo 5 minutos después del Adán, 10, 20, pero tienes hasta cierto tiempo. Y lo que queda hasta el Maghrib es para los que tienen permisos especiales. Bueno, no es nuestro tema ahora. Entonces, ese tiempo, Allah subhanahu wa ta'ala jura por ese tiempo. Pero ¿por qué jura Allah subhanahu wa ta'ala por ese tiempo? Porque son las horas finales del día. Son las horas finales del día. Eso quiere decir que Allah subhanahu wa ta'ala jura por la importancia que tienen los primeros, o sea, que tienen, que es el fin del tiempo, que es el más importante. Por ejemplo, los estudiantes cuando están en un examen, ¿cuáles son los tiempos más importantes? Obviamente todo el tiempo del examen, pero los más duros y los más difíciles, en que uno no puede jugar ni puede bromear, es un tiempo serio, muy serio. Son los últimos minutos. Son los últimos minutos. Ya no se juega, ya hay que responder, ya no tienes tiempo. Ahora se va a acabar el tiempo. Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala jura por ese tiempo y quiere decirnos, ¿no? O sea, que el tiempo en sí, y sobre todo las últimas horas, son muy importantes. Ya no es para jugar, ni para seguir perdiendo el tiempo, ni para hacer cosas que no tienen sentido, que son vanas o vanas, sino hay que aprovechar. Por eso, el mes de Ramadán es el mejor mes de todo el año. Pero ¿cuáles son los días más importantes de Ramadán? Son los 10 últimos días, o las 10 últimas noches de Ramadán. Las 10 últimas noches de Ramadán. Porque, hermano, cuando se acaba el día, tú lo tienes que acabar con buenas acciones, no con malas acciones, porque puede ser que las buenas borran las malas. Y de hecho, Umar ibn Khattab, obviamente aprendiendo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siempre antes de dormir, o sea, ya para comenzar otro día, antes de dormir se autocritica, hace una autocrítica, ¿no? Que porque hice esto no debería hacerlo, pide perdón a Allah, ¿no? Para dejar el trabajo de este día bien ordenado y para comenzar otro día. Porque nadie sabe, hermanos. Entonces, esa es una interpretación. La otra es el tiempo en general. Allah subhanahu wa ta'ala jura por el tiempo en general. Por los años, por los meses, por las semanas, por los días, por las horas, por los minutos y por los segundos. Allah subhanahu wa ta'ala jura por el tiempo en general. Y que sí, hermanos, ¿acaso el tiempo que dura para decir Alhamdulillah no es valioso? Sí, porque Alhamdulillah, los ángeles te la apuntan en tu registro. Solo por decir Alhamdulillah, 3 segundos o 2, ¿no? Pero mira, a pesar de que son 2 o 3 segundos, pero lo que has hecho, o lo que puedes hacer en esos 2 o 3 segundos, es muy grande ante Allah subhanahu wa ta'ala, ¿no? Es muy grande. Entonces, wal asr, innal insana lafi khusr.
que Allah subhanahu wa ta'ala jura por el tiempo y quiere decirnos algo, quiere transmitirnos algo. Ciertamente los seres humanos están en la perdición. Ciertamente el ser humano, los seres humanos están en la perdición. Pero, ¿por qué? Porque no aprovechan el tiempo en que deberían aprovechar. Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán: no he creado a los genios y a los seres humanos sino para que me adoren. ¿Por qué fuimos creados? Muchos seres humanos no tienen eso en la mente. No tienen eso en la mente. No tienen en la mente de que estar aquí es para obrar, para hacer buenas acciones para la otra vida. Mucha gente, hermanos, no está preocupada por la otra vida, sino más bien por esta vida. Mira, anda, o sea, a partir de las 6 de la madrugada, 7, vas a ver mucho tráfico. ¿A dónde va la gente? Cada uno a su trabajo, ¿no? El trabajo de esta vida. ¿Para qué? Para acumular bienes, para acumular dinero. ¿Y qué hacen con ese dinero? Muy poca gente que hace donaciones o que hace algo útil, beneficioso para ellos o para la otra vida, en la otra vida o para otra gente, ¿no? Muy poca gente la que dona, que ayuda. Por eso Allah subhanahu wa ta'ala dice que los seres humanos, juro por el tiempo, que los seres humanos están en, no dijo están perdidos, sino están en. En el insana la fi, o sea, dentro, ¿no? Ahora nosotros, ¿dónde estamos? Estamos en la musala, con la preposición en. Nosotros estamos dentro de la musala, no estamos cerca de la musala, no estamos en la puerta de la musala, ¿no? Sino estamos dentro de la musala, en la musala. Por eso Allah subhanahu wa ta'ala dice que los seres humanos están en, no solamente están perdidos el 20%, el 30%, el 50%, no, están completamente perdidos, están en la perdición en sí, están en la perdición en sí. Y de hecho, hermanos, Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán, o sea, en cualquier sura, Allah nos habla de la importancia de la otra vida, de que debemos tener preocupación por ella, más bien no por esta, ¿no? Y también nos dice, ok, pero no se, den todo, hagan todo lo que puedan para la otra vida, pero sin olvidar esta. Mira, lo más importante es la otra vida, pero sin olvidar cosas que tienes que hacer en esta vida, para tu sustento, tus hijos, esto, pero lo más importante es la otra. Pero nosotros, ¿no? Todo al revés, ¿no? Entonces, todos los seres humanos están en la perdición. Illa alladhina amanu. Illa. Hay una excepción. Alhamdulillah. Hay una excepción. Y tenemos que dar las gracias a Allah subhanahu wa ta'ala, hermanos. Como decíamos anteriormente, que Allah subhanahu wa ta'ala nos envió un mensaje. Nos envió un mensaje, hermanos. Si no, todos, sin ninguna excepción, estaríamos en la perdición. No va a haber ninguna excepción. Gracias a Allah subhanahu wa ta'ala, hay esa excepción que la voy a mencionar. Y gracias a Allah subhanahu wa ta'ala, que no solo mandó los libros, los mensajes, sino mandó a quien nos explica estos mensajes, a quien pone en práctica estos mensajes para verlos, aprender de ellos y seguir su manera y su modo de vida. Y no solo eso, hermanos, sino ha dedicado una gran recompensa para aquellos que dedican un tiempo para estudiar la religión, para aquellos que invitan a la gente a la religión, para aquellos que hacen recordar a la gente de Dios.
ya no hay libros, hermanos, ya no hay profetas ni mensajeros. Pero Allah subhanahu wa ta'ala hizo que haya, hermanos, gente de buen corazón, que quiere el bien para los demás, para los creyentes en sí y para los no creyentes. Y enseña, aprende primero y enseña. Llaman a la gente al camino de Dios, invitan, ponen de su plata, hermanos, para que la religión de Dios siga viva. Para que los seres humanos tengan un contacto con Allah subhanahu wa ta'ala. Para que tengan un contacto, una puerta, algo para yo conocer a mi Creador y a mi Señor. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Digo estas palabras y pido perdón por todos vosotros. Pidan perdón a Allah. Allah es clemente y misericordioso. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Todas las alabanzas pertenecen a Allah, y que la paz y las bendiciones de Allah sean con nuestro profeta Muhammad, su familia, sus compañeros y todos que sigan su guía hasta el día del juicio final. إذا أيها الأخوة نحن في معاني هذه السورة العظيمة ألا وهي سورة العصر. Allah subhanahu wa ta'ala dice wal asr, Allah jura por el tiempo, porque el tiempo es muy valioso, muy importante, pero quiere transmitirnos algo, quiere transmitirnos una información. Innal insana lafi khusr, que el ser humano, la humanidad, los seres humanos están en, no están cerca, no solo están perdidos, sino están en la perdición. Están completamente en la perdición. Pero hay una excepción, gracias a Dios. Illa alladhina amanu, excepto aquellos que creen. La fe, hermanos, la fe es la que te enseña el camino. La fe, hermanos, es la que te da conceptos correctos. Es la que te mete buenas ideas, ideas correctas, verdades, mas no falsedades. La fe, hermanos, que viene después de un estudio, que viene después del aprendizaje. La fe, hermanos, es la que te enseña cuál es lo bueno y cuál es lo malo. Sin fe no se puede hacer esto. Inna alladhina amanu, no solo esto, وعملوا الصالحات, y hacen buenas acciones. No dijo hacen una buena acción, una, sino buenas, ¿no? Las que puedas, haz las que puedas. وعملوا الصالحات, todas las buenas acciones. Primero, comenzando por lo que Allah subhanahu wa ta'ala ha ordenado. Las mejores acciones, de las buenas, hay las más amadas por Allah subhanahu wa ta'ala, hay las recomendables por el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hay las permitidas, ¿no? Y hay también grados. Así que el musulmán, el creyente, tiene que comenzar por las acciones más buenas, más amadas para Allah, más buenas y más amadas para Allah subhanahu wa ta'ala, ¿no? O sea, como que tú tienes tres opciones, cuatro opciones, ¿no? Una es la mejor que la otra. Obviamente vas a optar por la mejor. Obviamente, lógicamente, ¿no? Vas a comenzar y vas a optar por la mejor de todas ellas. Entonces, los cinco rezos,
el ayuno, el zakat, el hajj, todo lo que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha ordenado. Y no solo esto, hermanos, no es suficiente, hermanos, tener fe, decir yo soy musulmán, yo soy creyente o ser creyente. Y no es suficiente tampoco, o sea, cuando tú dices que eres creyente o la fe en el Islam, no es algo que solamente la tenemos en el corazón, no, es algo que tienes que sacar del corazón a la realidad. Si no, no vale. Si no, no vale tu fe. La tienes que traducir en acciones. ¿Tú dices que eres un musulmán? Sí, pero no rezo. No cuadra, no encaja. Decir que soy musulmán y no rezo a la vez, eso no encaja. Es como decir, eso es blanco y negro a la vez. Eso es blanco y negro a la vez. No encaja. Musulmán, hermanos, implica muchas cosas. Decir que soy musulmán o ser musulmán implica muchas cosas. Bien. Y no solo esto. No solo puedes ser musulmán y haces buenas acciones y nada, no. وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ. Invitar a otros hermanos al camino, aconsejar, ordenar el bien y prohibir el mal. Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán: كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. Ustedes son la mejor nación que ha surgido o que haya surgido. ¿Por qué? Ordenan el bien y prohíben el mal. Que cuando, o sea, que dicen a la gente, que aconsejar a la gente, a tu hermano, hermano, ¿por qué no rezas? Ven a rezar. No, vamos a rezar, vamos a almorzar el día viernes. Vamos. Si no, si tú no haces esto, el día de mañana el otro no hará lo mismo contigo. Cuando estás con poca fe o cuando estás sin fe, porque así es, hermanos, así es la vida. A veces eres, estás en una situación y a veces estás en otra situación. Y tú mismo necesitas que alguien te haga recordar de Dios, que alguien te aconseje. Por eso, hermanos, no se limita. Estos no se limitan en ser creyente, en hacer buenas acciones, no, sino también invitar a los demás que hagan buenas acciones, hacer recordar a los demás. Y por último, no solo esto, eso requiere algo más, requiere paciencia. Requiere paciencia, porque eso no es fácil, tampoco es imposible, ¿no? Eso no es fácil, el ser creyente, el hacer buenas acciones, y sí, invitar a otros al Islam, ¿no? O enseñar a otros, o hacer recordar a otros de Dios, todo eso no es fácil. ¿Qué es lo que requiere además? Paciencia. Watawasau bisabr. Watawasau bisabr. Excepto aquellos que creen, hacen buenas acciones, ¿no? Y se aconsejan mutuamente con la verdad y la paciencia, ¿no? No solamente invitas a la gente al Islam o haces recordar a tu papá, a tu mamá, o a tu hijo, a tu hija, a tu primo, a tu prima, o a tu hermano musulmán, o a un ser humano, a tu vecino, sino eso también requiere paciencia. En el camino vas a encontrar dificultades. En el camino de tu fe, de tus buenas, para hacer buenas acciones, también para aconsejar a los demás, todo eso requiere paciencia. ¿Por qué? Porque vas a encontrar de repente un rechazo, de repente dificultad, de repente Dios te va a poner en pruebas, y todo eso requiere paciencia. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que aprendemos de esta sura? Miren, como decía al principio, que es muy corta, pero muy grande a la vez. Muy grande. Los significados, hermanos, de las palabras del Corán son infinitas. Son infinitos. Son infinitos, ¿no?
Entonces la importancia, Allah subhanahu wa ta'ala nos enseña en esta sura la importancia del tiempo, ¿no? Y que la vida en sí, hermanos, es una gran oportunidad. Y aquel que no sabe por qué está aquí y no obra para lograr el propósito de esta vida, pues no entiende, no sabe nada. No sabe nada entonces. Por eso Allah Subhanahu wa ta'ala dice que está en la perdición. De hecho, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: "Ni'matani maghbunun fihima kathirun min an-nas, as-sihhatu wal-farah." El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo en un hadith que dos gracias de Allah subhanahu wa ta'ala, ¿no?, que nosotros los seres humanos tenemos: la salud y el tiempo libre. La salud y el tiempo libre. Pero mucha gente las pierde, no las utiliza como debe ser, ¿no? Las descuida mucho, no le da importancia. ¿Qué es la salud y el tiempo libre? ¿Qué es maghbul? Maghbul, a ver, tú tienes una mercadería que la estás vendiendo normalmente que cuesta $10,000. $10,000. Normalmente, si la vas a vender, no la vas a vender a 9,800, 9,900, hasta 9,500. Pero hay un vendedor que, pobrecito, que no sabe, ¿no?, que la vende a $6,000. Eso es lo que significa maghbun. Que pobrecito no sabe, ¿no? No sabe vender, no sabe. O sea, la gente viene de repente, lo engaña, ¿no? La gente, entonces, no sabe. Normalmente esa mercadería no baja de 9,500. No puede ser. Y él la vendió a $6,000. A 6,000. Puede ser que perdió hasta el capital, ¿no?, de esta mercadería. Eso es maghbun, ¿no? Es decir, tenemos dos cosas. Y qué pobrecitos que somos nosotros. Pobrecitos somos nosotros. Que vendemos la salud y el tiempo por cosas que no valen. ¿Qué pobrecitos somos nosotros? Vendemos la salud y el tiempo. La salud, hermano. Hay mucha gente que tiene salud, pero no reza. Pero va a llegar el momento en que se va a arrepentir. En que se va a arrepentir. Va a estar mal de una parte del cuerpo. Y no va a poder de repente hacer sujud. No va a poder de repente hacer rukur. Quiere rezar, pero no puede rezar como normalmente se hace rezo, ¿no? Y dirá: ay, qué pena, cuántas oportunidades he perdido. Tenía salud y no hacía rezo. Tenía salud y no fui a hacer hajj. Tenía salud y no ayunaba Ramadán. Tenía salud y podía y podía y podía y no hacía tal cosa y tal cosa y tal cosa. Por eso el profeta Muhammad dice: "Maghbun fihima." Y el tiempo también. El tiempo, ¿no? Hay gente que dice: "No, yo no voy a rezar. Cuando inshallah sea joven, ahí voy a rezar." Llega a ser joven. No cuando me case, se casa. No cuando tenga hijos, tiene hijos. No cuando sea mayor. Ya es una persona mayor, ya es más difícil que antes. Quiere hacer ablución, necesita 15 minutos, 20 minutos para hacer ablución, ¿no? Para rezar, o sea, solo puede rezar en silla. Se fueron, hermanos, los 60 años, 70, 80, se fueron en vano, hermanos. Ay, miren, hermanos, el Islam, lo que nos enseña, es la realidad, hermanos, pero
Pero, alhamdulillah, igual, o sea, uno sí, hermano, sí. Tenemos que arrepentirnos todos por la salud que tuvimos y no la aprovechamos. Por el tiempo que tuvimos y no lo aprovechamos. Pero por lo menos, aprovechar el tiempo y la salud que nos queda. Aunque sea poco tiempo y aunque sea poca salud. Una salud débil o enferma. Un cuerpo enfermo. Por lo menos, mejor que nada. Mejor que nada. Más vale tarde que nunca. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت يا الله يا الله يا الله اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وطهر قلوبنا واستر عيوبنا واختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت به أعلم منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم اغفر لنا إسرافنا اللهم تجاوز عن سيئاتنا اللهم يا رب إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رب تب علينا يا رب تب علينا يا رب تب علينا اللهم فرج همنا اللهم نفس كربنا اللهم اقض حوائجنا اللهم اشفنا يا أرحم الراحمين اللهم يا رب اقض عنا الدين اللهم اقض عنا الدين اللهم اقض عنا الدين اللهم يا رب أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم لا تجعلنا من الخاسرين اللهم لا تجعلنا من الخاسرين اللهم لا تجعلنا من الخاسرين اللهم اجعلنا من الفائزين اللهم اجعلنا من الفائزين اللهم لا تجعلنا ممن ضيع الصحة والفراغ اللهم لا تجعلنا ممن ضيع الصحة والفراغ اللهم لا تجعلنا ممن ضيع الصحة والفراغ اللهم وفقنا للعمل الصالح اللهم وفقنا للعمل الصالح اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إنك على كل شيء قدير يا الله تكريموس يا الله تسوبليكاموس يا الله تروغاموس يا الله que nos perdones todos los pecados يا الله يا الله perdónanos todo el tiempo que hemos perdido يا الله يا الله perdónanos todas las oportunidades que tuvimos y Allah y que no las aprovechamos y Allah te pedimos el perdón de todos tus pecados y Allah tú eres el perdonador amas el perdón y Allah perdona todos nuestros pecados y Allah y Allah te pedimos que no seamos de los que están en la perdición y Allah te pedimos que no seamos de los que están en la perdición y Allah te pedimos que no seamos de los que están en la perdición y Allah te pedimos que seamos de aquellos que creen, que hacen buenas acciones y que se aconsejan mutuamente con la verdad y la paciencia, ya Allah. Ya Allah te pedimos, ya Allah. Ya Allah te pedimos, ya Allah. Ya Allah te pedimos, ya Allah. Que nos ayudes para adorarte de la mejor manera, ya Allah. Ya Allah te pedimos que nos ayudes a recordarte, a agradecerte y adorarte de la mejor manera. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشفنا يا ارحم الراحمين اللهم اشفنا يا ارحم الراحمين اللهم اشفنا يا ارحم الراحمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين
اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف اهلي واشف امتك ليسي واشف عبدك حسن واشف عبدك عبد الحفيظ وعماد والزيد والتجانية ونبيل وجميع مرضى المسلمين، اللهم اشفهم شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفهم شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفهم شفاء لا يغادر سقما، اللهم متعهم بالصحة والعافية، اللهم متعهم بالصحة والعافية، اللهم متعهم بالصحة والعافية، اللهم يا ربي اشف عبدك خير يا الله، اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما، اللهم متعه بالصحة والعافية، اللهم اشفنا واشف مرضانا واشف مرضى المسلمين، اللهم اشفنا واشف مرضانا واشف مرضى المسلمين، اللهم بارك في صحتنا، اللهم بارك في أعمالنا، اللهم أطل أعمارنا يا رب وأحسن أعمالنا، يا رب يا رب يا رب، هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.